100% Noticias en Canal 15. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1,000 millones anuales en exportaciones. Somos desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comunidad de su hogar. Este es su programa AmCham TV. El día de hoy tenemos uno de los programas más bonitos y más llenos de amor de nuestra cámara. Nos llena de muchísima felicidad. Vamos a hablar hoy del 12 de abril. ¿Qué va a haber el 12 de abril? ¿Por qué es tan importante esta fecha? ¿Y por qué en este día tan especial es el día en que el amor dona? Vamos a hablar de esto y muchísimo más al regresar de la pausa. A ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1,000 millones anuales en exportaciones. Somos desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día, en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias. Con primicias a toda hora. Mis excelentes, muchísimas gracias por estar en sintonía de este su programa AmCham TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Leonel Argüello. Muchísimas gracias por estar acá. Presidente de la Junta Directiva de Fundación Teletón y don Eduardo Sandoval, director de la Junta Directiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer. Ya es una cita anual prácticamente, doctor. Todos los años. Sí, pero vamos a tener que hacerlo más seguido. Pero más que nada nos vemos los corazones, es más importante. Exactamente, porque su corazón es bien grande.
Ese es el lema de este año. Ese es el lema de este año, porque el de Nicaragua tiene un corazón enorme. Enorme, y lo hemos demostrado al paso de los años, al paso de los teletón, y lo importante es que los corazones de los nicaragüenses cada día crece y crece más. Así es, crece más el amor por la niñez con discapacidad de este país, que en realidad requiere de una enorme ayuda, porque tal vez nuestros televidentes no se imaginan la cantidad de niños que hay con estas situaciones de vida que tienen. Y lo importante es que cuando uno mejora la calidad de vida de estos niños, mejora la calidad de vida de la familia. Exactamente. Tiene un efecto multiplicador increíble. Por supuesto, porque afecta, pero también une a la familia, porque tienen que estar como un todo, unidos para ayudar y salir adelante. Sí, además de que ellos educan también, es decir, aprenden para educar a sus hijos, para rehabilitarlos, ¿no? Eso es lo bonito de este programa, porque es un programa multiplicador. Sí, la verdad es que yo soy enamorada de Teletón y yo creo que todo es bonito, doctor. A mí me encanta, usted logra contagiarme ese espíritu de ánimo, de ayudar a los demás por medio de la fundación. Don Eduardo, decíamos antes de iniciar este programa que ya los nervios están a full, ya estamos con todos. La adrenalina, 27 días. 27 días. ¿Qué más tiene que hacer? O sea, están empezando las cadenas, toda la logística, esto es impresionante. Las cadenas de televisión, la gente que va a llegar, los artistas que los acompañan. Sí, el involucramiento de un sinnúmero de personas que nos donan su tiempo es impresionante. O sea, eso es Teletón, Teletón une corazones. Y desde las miles de alcancías que repartimos hasta las donaciones por los correos, por los mensajes de texto, la repartición de camisetas, de pulseras, de una serie de cosas, ¿verdad? Lo que demuestra es al unísono, unidos por una sola causa. Uh-huh. Y ya nosotros empezamos, realmente Teletón, desde 90 días antes, este año lo empezamos unos cuantos días adelante, ya nos empezamos con el tema de la logística, de los artistas internacionales, del evento que ya pues va tomando fuerza cada año, que es Bailando por Teletón. Todo eso requiere un equipo multidisciplinario y una cantidad de voluntarios agregados a la causa que no te imaginas, Margarita. Más adelante vamos a hablar de las formas como donar, pero yo le decía a don Eduardo y al doctor Argüello de que a mí me encanta Teletón porque siempre son bien creativos y este año tienen estas pulseras que son muy bonitas, las estamos luciendo los tres. Son unas pulseras muy lindas, la verdad que son bien coloridas, son preciosas, a mí me encanta. Los tres tenemos aquí nuestras hermosas pulseras. ¿Y dónde las pueden adquirir, don Eduardo, doctor? Primero en el Instituto Médico Pedagógico, donde están las oficinas de la Fundación Teletón, pero vamos a distribuirla en todos los centros comerciales y a través de las juntas departamentales. A propósito de eso, Margarita, fíjate que tenemos ya juntas departamentales prácticamente en todo el país. En todo el país. Menos la costa atlántica todavía, porque no tenemos nada más que una pequeña ayuda, pues especialmente en el sur. Pero estamos tratando de cubrir todos los departamentos. Y eso implica también una logística de distribución, claro, bastante grande. Entonces estas pulseritas en realidad es una innovación de este año. Claro, ¿no? Y están preciosas. Lo que me gusta es que... Están como el arcoíris, tienen todos los colores y hasta el que no color como el que yo. Todos, tienen colores. La que tengo puesta tiene unas rueditas, la que tengo en mis manos son dos corazones entrelazados. Son bien creativas, me encantan, y unos luces y se ven bien, bien bonitas. Y no cuesta nada, y estamos contribuyendo, amigos televidentes, a esta noble causa. Pero antes de continuar con nuestro programa y conversando con nuestros invitados especiales del día de hoy, vamos a ver un video institucional de Teletón. Gracias a los pipitos, a Teletón, porque gracias a ellos el niño camina. Porque fue como que Dios escuchó las oraciones al fin. Dios mismo está ahí respondiendo a tanto dolor de madre con hijos con problemas. Y yo le insto a todas aquellas personas que miran el Teletón, que esos niños con discapacidad necesitan de un granito de arena. Porque yo sé que unidos podemos llegar a la meta. Año con año, desde el 2001,
artistas, medios de comunicación, empresas y trabajadores de toda Nicaragua se han unido para expresar de manera concreta su amor y solidaridad por la niñez con discapacidad a través de Teletón. Teletón es un evento benéfico televisivo que tiene como objetivo aportar a la rehabilitación e integración social de la niñez con discapacidad, reuniendo fondos que permitan la construcción, equipamiento y operación de centros especializados en el diagnóstico y tratamiento de la discapacidad, sensibilizando a la sociedad y promoviendo los derechos de las personas con discapacidad, particularmente de la niñez. Muchos niños y niñas con discapacidad pertenecen a familias de escasos recursos que viven lejos de la capital. Por eso, es importante la construcción de centros de rehabilitación en diferentes regiones del país, para hacer posible que estos niños y niñas puedan tener acceso a la atención médica. Para eso, están destinados los fondos de Teletón. Con las primeras recaudaciones, se construyeron 3 centros de educación temprana. En el 2003, empezó a funcionar el Centro de Educación Temprana de Ciudad Sandino, que cuenta además con un laboratorio de computación con programas especializados para la rehabilitación de jóvenes no videntes y con deficiencia auditiva, programas de aprendizaje y lectura y programas orientados a la integración laboral. Otro de los lugares construidos fue el Centro de Educación Temprana de Rivas, que empezó a funcionar en el año 2002 y cubre las necesidades de las familias de todos los municipios de ese departamento. También, en el año 2002, se construyó e inició operaciones el Centro de Educación Temprana de Villa Reconciliación, ubicado en la ciudad de Managua. El Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos empezó a funcionar en el año 2004. Es el único centro especializado para la rehabilitación de la discapacidad infantil en Nicaragua y uno de los mejores y más completos de América Latina. Ofrece una gran diversidad de servicios especializados para todas las discapacidades: auditivas, motoras, visuales e intelectuales. La rehabilitación de un niño con discapacidad demanda de servicios muy especializados, no tanto en el campo clínico médico, sino incluso en el campo pedagógico, lo cual hace un enfoque mucho más integral para lograr una inclusión efectiva. Tenemos un personal con un alto nivel de compromiso con ese proceso de rehabilitación que desarrolla el niño con la familia. En junio del 2008, inició atenciones el Centro Regional para la Rehabilitación y Educación Temprana de Occidente, en la ciudad de Chinandega. En marzo del 2010, se inauguró el Centro Regional para la Rehabilitación y Educación Temprana de las Segovias. Ubicado en Ocotal, este centro cubre la demanda de los departamentos de Madrid, Nueva Segovia y Estelí. También con los fondos de Teletón, se culminó la remodelación y equipamiento del Centro de Educación Temprana de la ciudad de León. En el 2009, se construyó el albergue Los Pipitos, que es un espacio para alojar a niños y niñas con discapacidad y a sus familias, que vienen de regiones muy alejadas a recibir consultas o capacitaciones en el Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos. Un elemento importante y poco conocido de la incidencia de Teletón es la coordinación, apoyo técnico, metodológico y asesoría a los 50 centros de educación temprana de Los Pipitos, haciendo que el impacto de Teletón vaya más allá del alcance de las propias obras. A partir del 2010 se incorporó al trabajo de Teletón una estrategia nueva de atención, que es la Brigada Móvil, donde un grupo de médicos viajan equipados a municipios y comunidades lejanas del país, brindando atención a las familias con niños y niñas con discapacidad. Además de la atención directa por las obras a través de Teletón, se ha venido trabajando en dotar a los niños y niñas con medios auxiliares para compensar las dificultades que la discapacidad les da, como sillas de ruedas, andariveles y medios auxiliares auditivos. Aquí está invertido el dinero de los nicaragüenses. Este es el resultado del amor y la solidaridad que el día del evento se manifiesta por parte de los trabajadores, empresarios y toda la sociedad. Necesitamos de su apoyo económico para que estos centros puedan continuar operando,
y para desarrollar nuevos proyectos que den oportunidades de rehabilitación a niños y niñas con discapacidad de todo el país. Gracias, Nicaragua, por tu capacidad de amar. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este su programa AmCham TV. 12 de abril, el día en que el amor dona. ¿Por qué, doctor? Porque su corazón es bien grande. El de Nicaragua. El de Nicaragua. Y el de los nicaragüenses. Exactamente. También. Bien dicho, doctor. Porque en realidad ya viste en este institucional las obras que se han realizado. Pero más que las obras, porque las obras son cosas materiales. Es la parte espiritual y humana que tiene el programa, que es el número de personas que se atienden en esos centros. Quiero dar unos datos para que puedan comprender las dificultades económicas que uno tiene que pasar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la obra principal, que es el Instituto Médico Pedagógico para la Discapacidad, que les recuerdo que está en el costado sur de la Casa Nazaret. En esa semicircular que hay, por donde está la GTZ de la Fundación Alemana y la parte trasera del hospital, no recuerdo ahorita cómo es. Bueno, en el instituto se atienden 200 niños diarios. 200 consultas diarias promedio, ¿verdad? Hay veces que hay más, otras veces menos. Claro. Y a veces hay que trabajar los sábados para poder atender toda esa problemática. Lo importante es que ningún niño se quede sin la atención. Sí. En los centros de regionales que tenemos en Occidente, por ejemplo, se atienden 55 promedio. En el de la Segovia, 32 promedio. En el set de Ciudad Sandino, 39, que a propósito en el set de Ciudad Sandino también tenemos una escuelita, aparte de ella que nos la donó la Embajada del Japón. Que ese noble pueblo que siempre está pendiente de nosotros. En la cual se le enseña a los niños y a los jóvenes, más que nada a los niños y a los jóvenes, a manejar computadoras, algunas labores manuales, etcétera, precisamente para irlo ya entrando en el proceso de incorporarlos a la vida laboral del país. En el set de Rivas se atienden 27 promedio. En el de Villa Reconciliación son como 50 promedio. Pues de tal manera que en todos estos años hemos logrado realizar una cantidad de consultas que pasan del 500,000 de consultas ya acumuladas. Y esa labor, además de lo que indicaba el video, está también la unidad móvil, que se mueve a todos los puntos cardinales del país, y eso indudablemente, junto con la propaganda y la ayuda de los medios de comunicación, pues se ha hecho conocer el programa y cada día hay más demanda. Claro. Y ahora tenemos el problema de que no nos damos abasto y desgraciadamente no pudiendo atender a los niños con la cantidad de consultas necesarias en corto plazo, sino que hay que dar consultas hasta con 2 y 3 meses después. Y eso necesitamos, por eso, la ayuda del pueblo nicaragüense. Pero esa ayuda se va a manifestar, doctor, y va a ser real este 12 de abril. Yo estoy segura, lo dijimos el año pasado, que iba a cumplir, si íbamos a pasar la meta, y se logró. Se pasó la meta, porque como usted bien lo decía, el corazón de cada uno de los nicaragüenses es cada día más grande. Tenemos situaciones, todo, pero aún así siempre nos da, el Señor siempre provee para dar lo que tenemos y un poco más todavía. A nivel de consultas, Margarita, que quería agregar a lo que ya dijo el doctor, hemos crecido durante los últimos 12 años a ritmo de 2 dígitos el número de consultas. Cada año estamos subiendo, aumentando ese número de consultas. Lamentablemente nuestra recaudación ha crecido solo a 1 dígito y nuestras consultas a 2 dígitos. Por eso es que hoy por hoy nos encontramos con el problema que bien indicaba el doctor, que algunos niños con algunas discapacidades bien específicas les damos cita
en el instituto hasta con 2 y 3 meses de tiempo. No es porque nosotros no querramos atenderlo inmediatamente, lo que pasa es que hay tal demanda de los servicios y ya estamos casi que sobresaturados en el instituto. Por eso es que urgimos en esta ocasión, como en las anteriores, a que el pueblo de Nicaragua se une en esta noble causa y nos manifieste qué tan grande es su corazón, porque tenemos demanda de los servicios. Pero este año la meta son 22 millones. Sí. Es la meta, entonces. ¿Cuánto el año pasado fueron, doctor? 21.508.000. Que a propósito de eso, yo creo que vale la pena mencionar en este programa tan importante de la televisión, sobre todo dirigido a un sector que mucho nos apoya, que es el sector empresarial, indicarles, hemos mandado un tríptico vía electrónica y vía también manual a todos nuestros donantes y a los que también no son donantes, en algunos casos en las listas, porque nos han proporcionado. Pero esos 21.500.000 se han invertido 11.075.000 en los gastos de operación de todo esto que ustedes vieron en el video. 824.000 en inversiones para mejoras y equipamiento tanto del instituuto como de los principales centros. 1.750.000 en gastos de operación del Centro Regional de Rehabilitación y Educación Temprana de Occidente. 1.874.000 en el de la Segovia. En la organización del Teletón se gastaron 3.438.000, ese cuadro que tenés ahí lo indica. Y en la construcción que estamos desarrollando del centro de Juigalpa, que es para el centro de la República, los departamentos de Huaco, Chontales, Rama y también del sur, de la costa atlántica sur, estamos desarrollando ahí ese trabajo. Y también es importante indicarte que todas nuestras finanzas están auditoriadas por PricewaterhouseCoopers. Sí, tanto lo que se recauda como lo que se gasta. Exacto. Y eso es bien importante mencionarlo, doctor, porque aquí están las cuentas claras de lo que se hace con la recaudación, que es una vez al año, y tantas necesidades que tienen nuestros niños. Aquí están bien y bien demostradas dónde y cómo se están invirtiendo este dinero, porque la verdad es que esto es una inversión. Un gasto. Margarita, cuando se habla de 11 millones en los gastos de operación, es importante aclarar que la filosofía de Teletón, si bien es cierto, es obra expuesta, es aquí la obra, pero Teletón no solo se encarga de edificar la obra, de equipar la obra, sino mantenerla por el tiempo en que tenga vida este proyecto. O sea, nosotros somos responsables porque ese instituto o ese centro de educación temprana o ese centro de rehabilitación esté funcionando a nivel de estándares mundiales. Luego vamos a hablar por qué decimos de estándares mundiales, a la perfección, y tenga todos los implementos, los materiales y el personal humano debidamente entrenado y capacitado para brindar esa atención. O sea, nosotros, claro, somos responsables de la manutención de esto. Por eso es que en el rubro se habla de que casi un 50% de los ingresos del año pasado, 12, se han empleado en mantener, porque eso es teniendo funcionando el carro, el vehículo que nos permite atender a todos esos niños. Exactamente, qué bien importante. Mencionábamos en la pausa un aspecto bien interesante que vamos a abordar después de este pequeñísimo cambio, amigos televidentes, para continuar conversando sobre el Teletón, que va a ser este 12 de abril, el día en que el amor dona. Ya regresamos. A ustedes, hace más de 70 años, somos el helado de mayor preferencia. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua.
Somos inversión. Más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares. 200 mil empleos beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses. Más de 1,000 millones anuales en exportaciones. Somos desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua. De 70 años, somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias. Con primicias a toda hora. Mis clientes, continuamos con este maravilloso programa del día de hoy con nuestros invitados especiales, el doctor Leonel Argüello, presidente de la Junta Directiva de Fundación Teletón, y don Eduardo Sandoval, director de la Junta Directiva de Fundación Teletón. Estábamos conversando de que la logística para este 12 de abril ya están a millones. ¿Qué artistas vamos a tener, don Eduardo? Digamos, la lista todavía no la tenemos confirmada, de eso se encarga, digamos, nuestro artista nacional y encargado de esta área, que es don Luis Pastor. Pero vamos a tener muchísimos, como siempre hay muchas sorpresas, siempre hay gratas y acogedoras sorpresas. Además, en esto. Además nos regaña Luis Pastor si decimos ya me imagino, sí, yo sé. Entonces, pero es una curiosidad, por eso estamos pegados siempre a Teletón, a ver quién viene, a ver quién sigue. Sí, entonces ya previamente a venir ya nos mandó un correo, cuidado, me imagino. Yo tengo que decirlo. Sí, yo soy de la primicia, bueno, te dejamos la primicia. Yo me imagino, vamos a respetarlo, por supuesto, pero igual las participaciones son maravillosas, tanto nacionales como internacionales, porque nos llena de orgullo como los nicaragüenses, pues nos desbordamos para este maravilloso. Y es importante, Margarita, que los artistas vienen cobrando 0 centavos. O sea, Teletón, por norma, no paga ningún honorario a ningún artista, ni al equipo que lo acompaña. Eso es bueno porque también la solidaridad se manifiesta a través del artista nicaragüense, que ha sido el baluarte y en nuestra columna vertebral, como el artista internacional, ¿verdad? Los artistas nicaragüenses se desbordan por apoyarnos, por estar ahí, por interpretarnos y darnos su arte, claro, a través del escenario. Y esto no tiene ningún costo para Teletón, pero ese es parte de lo que es Teletón. Claro, es parte de todo esto. Pero yo quiero abordar un tema bien importante que estamos hablando en nuestro corte comercial. Fundación Teletón hace un trabajo maravilloso con los niños. Un trabajo espectacular en todos los sentidos. No tengo palabras, me quedaría corta si comienzo a describirlo. Sin embargo, estábamos conversando de que ustedes no solo se quedan ahí. Ustedes llegan al niño, pero también van de la mano con el joven. Van de la mano con el joven buscándole oportunidades laborales. Doctora, a mí esto me parece genial, a mí me parece maravilloso y yo reitero mis respetos para la Fundación porque el trabajo que hacen es maravilloso. Cuéntenos un poquito más cómo están haciendo. Fíjate que hace 4 años aproximadamente nos resultó que niños que habían comenzado con el Teletón, pues tal vez niños que comenzaron a los 6, 7, 8 años, se habían convertido ya en adultos. Y decían los padres, pero ahora qué hacer con ellos. En el instituto
creamos nosotros y en otro también de los centros la ocupación, una terapia ocupacional, enseñarle a manejar los niños para poder trabajar. Entonces comenzamos primero ubicando a niños que tenían tal vez menos discapacidad que otros, por ejemplo, niños sordomudos. Y creo que de los primeros que nos atendieron nuestro llamado fueron las ópticas Munkel, que les mandamos un par de niños que eran sordomudos. Y lo interesante que estos niños sordomudos impusieron una nueva cantidad de productos que se hacían en el día. Y por supuesto incrementaron la producción tremendamente por parte de ellos. Claro. Mientras que los viejos trabajadores estaban siempre con su media de producción. Pero claro, eso no era conveniente, de tal manera que tuvieron que bajarles el ritmo de trabajo para que... Pero mire qué impresionante, laboralmente son fantásticos. Y ahora ya tenemos un total como de 120 y pico de niños. Sí, 122 niños. Jóvenes, que estuvieron en algún momento en las terapias ocupacionales del Teletón o de los Pipitos y que ahora ya son jóvenes y que están insertados ya laboralmente. Empresas, por ejemplo, como el Grupo Pelas tiene 14. Sí. 14 la otra de Café Soluble, la Pizza Hut, estas que producen la zona franca de León y Chinandega. Sí, ahí hay otro grupo. Antes era Arnecom. Exactamente. Todas son empresas sociales, todas son empresas comprometidas. Ahora esa es un gran paso que han dado las empresas de admitir a estos muchachos. E incluso un amigo nuestro, pues, Francisco Castro, te comentaba. Exactamente, don Francisco, que es una persona maravillosa. Que me dice, yo quiero que me preparen uno o dos muchachos para meterlos aquí en mi oficina, que hagan alguna actividad, archivar, contestar el teléfono. Pues yo los coloco aquí, dice, porque al fin y al cabo también hay una ley para la discapacidad en que obliga a las empresas a tener un mínimo de trabajadores. Creo que esa ley es conocida, pero como muchas leyes, pues en realidad tal vez se dieron antes de las posibilidades para poder incorporar, pero ahora con el instituto, pues gracias a la actividad de los que trabajan en la Fundación Teletón, hemos logrado insertar a estos muchachos en la vida económica del país. Que es interesantísimo. Ahora, más de 100 muchachos ya colocados es un número bien interesante. Ya es interesante. Bien interesante y va a ir creciendo, sí, doctor. Sí, tenemos convenios con empresas, por ejemplo, con Cemex. Tenemos convenios con todas estas empresas que he mencionado, tenemos convenios. Hay varias más, son como más o menos como unas 30 y empresas las que están ya en el programa. Sí. E invitamos a través de AmChamper a otras empresas para que podamos también incorporar a más jóvenes a la vida. Y estamos segurísimos de que cada vez más empresas se van a ir sumando a esta iniciativa maravillosa, por supuesto. Sí, era importante, Margarita, para el Teletón cerrar el círculo. O sea, Teletón no solo se podía quedar en tomar al niño, primero enseñarle a los papás cómo tratar a un niño con algún nivel de discapacidad. Ahí arrancó Teletón con los centros de educación temprana, luego rehabilitar o tratar de rehabilitar al niño. Pero este niño, como explicaba el doctor, creció, ya se volvió joven, ya se volvió adolescente, pues tenía que insertarse o tratar de insertarse en la vida laboral, que es el ciclo normal de una persona, ¿no? Entrar a la parte laboral. Entonces nosotros teníamos que cerrar, teníamos el compromiso moral de no solo dejar a ese niño joven habiendo recibido algún nivel de terapia y habiendo mejorado sus capacidades, sino tratar de hacer el esfuerzo, amparándonos en la ley y con el esfuerzo y con el apoyo de estas 30 empresas pues que nos han abierto sus puertas para terminar de cerrar ese círculo. Y créeme, Margarita, que son la luz de sus hogares estos niños, estos jóvenes. Por supuesto,
porque la verdad es que hay situaciones que son oportunidades para la familia, para crecer y llegar a este punto de que, porque cualquiera creería, pues ellos me les ayudan con la rehabilitación y hasta ahí nomás, pero ustedes dan más todavía de esto, es maravilloso. Y que la empresa se estén acercando a ustedes y que les estén diciendo que quieren esto, es también bien importante. Y como lo dice Lema, pues que tenemos un corazonzote, ¿verdad? Sí. Entonces lo demostramos día a día, que los nicaragüenses tenemos un corazonzote enorme. ¿Formas para donar? Bien, como siempre tenemos un abanico enorme de formas de donar, inclusive aparte del depósito directo en nuestras cuentas, el tema de las alcancías que van a andar por toda Nicaragua, debidamente identificadas, selladas, y tenemos mecanismos para abrirse. Hoy estamos teniendo la colaboración de los bancos del sistema, que son los que nos ayudan a abrir la alcancía y contar el dinero. Nosotros no estamos en la parte de contar el dinero, que esto es importante. También vamos a tener, como siempre, el telepago a través de las tarjetas de crédito. Es muy fácil, es tomar el teléfono, marcar un número 1-800. Todas las tarjetas de crédito nos están apoyando, como siempre, ¿sí? Al igual que el año anterior, las empresas telefónicas, tanto Claro como Movistar, se han unido a esta causa y a través de mandar un mensaje de SMS a diferentes valores van a poder donar desde 25 centavos, 50 centavos de dólar hasta un dólar. También tenemos el evento Bailando por Teletón, que se ha vuelto ya una tradición. De igual forma, pues vamos a poder apoyar a los candidatos, claro, que nosotros querramos a través de un mensaje de texto, y ese mensaje de texto nos va a significar para el teléfono un pequeño ingreso. También vamos a tener, Margarita, las camisetas, las pulseras, las pulseritas, botones, que ¿sí? son maravillosas. Yo creo que cualquiera le encantan, son unas pulseritas muy bonitas, muy interesantes. Y este año estamos un sueño que estamos coronando, anhelado de algún tiempo atrás. Hoy tenemos la donación en línea. Siempre habíamos tenido el reclamo y la queja del nicaragüense en el exterior, la diáspora nicaragüense, de cómo hacían para donar, ¿sí? Estamos claros que estas familias que están viviendo fuera de Nicaragua también en un porcentaje elevado tienen algún miembro de su familia con un nivel de discapacidad. Nosotros no habíamos podido, por razones tecnológicas, de abrirles esta oportunidad de donar. Hoy hemos trasladado lo que nosotros lo llamamos una alcancía virtual. Hoy llevamos la alcancía a todo el mundo, ¿sí? A través de donación en línea, entrando a nuestra página web o entrando a los links que van a tener todos los medios de comunicación, van a poder entrar a través de la página de tuya.com.ni con el apoyo de Credomatic. O sea, nos aliamos empresas líderes. Tuya es una empresa líder en el comercio electrónico, Credomatic, una empresa líder en la emisión de tarjetas de crédito. Nos hemos unido todos para darle la oportunidad a ese nicaragüense que vive aquí o que vive afuera, fundamentalmente, pueda donar de forma segura a través de su tarjeta de crédito. Eso es lo más importante. De forma segura, claro. Porque lo que nos garantiza Credomatic es que su servidor es seguro. Así es que hoy ya ningún nicaragüense que vive en el exterior puede decir no pude apoyar el Teletón, sino que ya tenemos una alcancía virtual que está en todas partes del mundo, Margarita. Entonces, tiene que, en la página web de ustedes se encuentra, está ahí un link. Ahí, cuando uno entra a la página www.teletón.com.org.ni, ahí va a aparecer un banner que nos va a llevar a esa pantalla de donación. Sí, es muy simple, solo hay que dar 3 clics. Lo hicimos de manera sencilla para que el que nos visite no se aburra, es complicado, ni mejor que es muy de complicado, forma, no. Estamos a 3 clics de que nos puedan hacer su donación en línea. E igual podemos entrar a la página www.tuya.com.ni/teletón. ¿Sí? De igual forma, todos los medios de comunicación van a tener, inclusive este medio, a partir de la próxima semana van a tener nuestro icono donde van a poderle darle clic ahí y van a entrar a la donación en línea. O sea, ya hoy no hay forma de que no digamos, Margarita, no pude donar. No pude donar. Hay miles, amigos televidentes, miles de formas, también a través de planillas, a través de días de vacaciones, también se puede. Sí, este es un tema que digamos ha sido gratamente sorpresivo para Fundación Teletón. De hecho, es hoy por hoy el rubro en donde más hemos crecido, gratamente crecido a nivel de recaudación, que son los bancos. Nosotros invitamos a todos los empresarios del país a que se unan a esta causa. Tú no sabes qué satisfacción nos da, Margarita, entrar
a esos grupos de los recursos humanos, a esos trabajadores, y les pedimos que por favor nos donen. Hoy tenemos de donación desde de días de vacaciones, días de salario, inclusive tenemos convenios de decir van a ser 100 córdobas mensuales, me lo descuentan 50 quincenales por 6 meses, pero hemos tenido una abrumadora aceptación, ¿no es así, doctor? Con el tema. Ha sido, Porque hay una solidaridad en el tema de los recursos humanos y se la hemos puesto muy fácil. Le hemos dicho, mire, si quiere que esto sea a plazos la donación, nosotros lo aceptamos todo. También. No, es que eso es lo que me gusta de Teletón, que hay miles de formas. Planilla, bueno, digo, si no tengo dinero, bueno, no tengo dinero, pero sí quiero aportar, puedo hablar con mi gerente de recursos humanos y le digo, quiero hacerlo a través de esto, llamo a Fundación Teletón y ellos se ponen de acuerdo. Firmamos un pequeño convenio, no es nada complicado, ¿verdad? Y dice, yo acepto que voy a donar. Es mera formalidad. Sí, es por formalismo, ¿verdad? Por el tema, como bien decía el doctor de nuestro auditor externo, claro, que es PricewaterhouseCoopers. Decir, yo me comprometo a que me deduzcan 50 córdobas quincenales, 25 quincenales, Margarita, 100 córdobas quincenales por el número de meses, ¿verdad? Exactamente. Y ha sido, déjame decirte, increíble y nos llena de mucha satisfacción. Eso, incluso nos está sirviendo porque las empresas están diciendo, no, si mis colaboradores van a donar, yo también voy a donar. Exactamente. ¿Sí? Y algunas de ellas nos están poniendo el reto, le están poniendo el reto a su grupo de recursos humanos de decirle, lo que ustedes donen, yo también lo voy a donar. Yo también. Y sí. Es que se contagia el amor, se contagia, y es que los nicaragüenses tenemos un corazonzote, ¿verdad, Peraruay? Sin duda. Sí, no, por supuesto, amigo teniente, hay muchísimas formas de donar. Si quieren camisetas, son unas camisetas muy lindas, el año pasado las vimos, tienen con diseños espectaculares, o estas maravillosas pulseritas también. Ahora que hay unos botones también. También. Sí, que se van a distribuir también en los centros de compra y en la ruta Teletón y en las juntas departamentales. Sí, definitivamente que opciones, amigos televidentes, hay muchísimo. Doctor, el tiempo lamentablemente se nos fue muy rápido. Un mensaje que tengan, don Eduardo, doctor Arguello. Sí, me gustaría mencionar que en este mes de marzo tuvimos una reunión de todos los teletones de Latinoamérica en la organización que se llama Organización Internacional de Teletones y en este Oritel, que la preside don Francisco, don Mario Kreuzberger. Don Francisco de Sabado, sí, Gigante, porque él fue en realidad el inventor del teletón en Latinoamérica, en Chile, donde precisamente ahora en Chile con el año del terremoto hicieron dos teletones, pues el teletón para los niños con discapacidad y el teletón para los damnificados del terremoto. Y la cantidad que recogieron este año o el año pasado en diciembre fueron como 65 millones de dólares, frente a los nuestros que ni siquiera llegamos a $1 millón, que están los grandotes y los chiquitos. Son 13 teletones y el teletón latinoamericano en los Estados Unidos está pidiendo también su incorporación a esta organización. Ahora nosotros somos miembros de la junta directiva del teletón de Oritel, es decir, que representa, como digo, a todos estos teletones, lo cual es un orgullo para Nicaragua. Sí. Ah, felicidades. Y eso es una muestra, Margarita, de la confianza, que estamos haciendo bien las cosas, pero adicionalmente es un reto para nosotros de decir, podemos hacer mucho más. Por eso es que estamos acá invitando a nuestros amigos empresarios a que nos ayuden y colaboren. Es un gran honor para nosotros pues sentarnos en la misma mesa con don Francisco, Margarita. A nuestros compañeros y queridos amigos trabajadores también, ¿verdad? Por supuesto. Es una muestra de confianza y de solidez, sobre todo, de solidez en Teletón Nicaragua, pues en esta oportunidad. Bueno, amigos televidentes, ya saben, la invitación está hecha este 12 de abril. Tenemos muchísimas opciones como donar las hermosas pulseras que estamos luciendo nosotros esta mañana. También camisetas que las pueden adquirir en todos los puestos, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, en todas las juntas departamentales. Juntas departamentales. En algunas empresas ellos nos piden, en las empresas, que les mandemos las camisetas. Ellos se encargan de distribuirlas, de venderlas.
y de incorporarse, que también ese es otro aspecto en que las empresas nos puedan ayudar con sus recursos humanos. Exactamente. Entonces, ya saben, amigos televidentes, este 12 de abril es el día en que el amor dona. Me encanta el lema, por cierto, doctor Argüello y don Eduardo, me parece fantástico, porque tu corazón es bien grande. Todos los nicaragüenses vamos a demostrar el tamaño de nuestro corazón este 12 de abril, donando un poquito de lo que nosotros tenemos, o mucho de lo que nosotros tenemos también, para esta noble causa y este interesantísimo proyecto de vida que tenemos acá en Nicaragua Teletón. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana en vivo, con reprise los fines de semana. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Ay, el tiempo se va. En AmCham llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de 1,5 millones de nicaragüenses, más de 1,000 millones anuales en exportaciones. Somos desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En AmCham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos AmCham, comprometidos con Nicaragua.